Vamos ya camino de... Bueno, viene Ayuso dentro de 20 minutos más o menos, depende del tráfico, y está también camino el chocolate de Leganés, de África. Siempre que viene la presidenta de Madrid tenemos ese chocolate y esos churros. En fin, ¿y cómo está el tiempo? Pues viento rachado en el estrecho y en general buen tiempo. La máxima en Madrid 28 grados, la nacional en Córdoba y Sevilla 34 y la mínima, por decir algo, 10 grados en Teruel. Bueno, vamos a hacer un resumen, si te parece, Daniel Muñoz, de lo de ayer, que fue una jornada muy importante. Primero, la derecha tiene un líder y segundo, la izquierda tiene un dictador. Y el que no viera que el matón, el antropoide, el mulo, puesto por Calígula a pegar coces, que eso es la dictadura, es que no quiere verlo, porque le da miedo verlo. Pero vamos a repasar cómo fue. A las 9 se reanuda el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo con la intervención de EH Bildu. Una vez hayan tomado la palabra los grupos, se va a proceder a la votación, que tendrá lugar en torno a la 1 de la tarde. Feijóo consolida el liderazgo de la alternativa a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que declinó intervenir y delegó esa responsabilidad en Óscar Puente, exalcalde de Valladolid. También guardó silencio Yolanda Díaz, que humilló a Podemos impidiéndole intervenir en el debate. Los separatistas reivindican la amnistía y el referéndum. Abascal garantiza su apoyo a Feijóo. No acepto la tutela moral de nadie, ni pretendo imponer la mía a los demás. Creo en la libertad. Por otro lado, señorías, les confieso que ser gallego es mi forma de ser español. Y sé perfectamente que hay otras. Pero con igual claridad digo que estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo. Lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. En lo que de mí dependa, España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa, siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Pero, señor Puente, ¿quién le hizo el discurso? Yo creo que usted, ¿no? Señor Puente, le insisto, es que usted no habla de nada. Ha venido a insidiarme, ha venido a calumniarme y comprenderá que después de 30 años de servicio público no necesito su aprobado. Yo le ruego, señor Feijóo, que no se olvide usted ni su partido nunca más, que Vox no es el enemigo y además que Vox no va a desaparecer. Acepten la realidad y regresen a la distancia infinita con los enemigos de España y de la convivencia. Nos tendrán al lado. Una amnistía pel fes de l'1 d'octubre ha de posar les bases perquè hi hagi un nou 1 d'octubre, perquè es torni a votar. Volem la independència perquè no volem seguir retrocedint amb Espanya. El que volem es avançar amb Catalunya. Conmigo no cuenten para la amnistía y el referéndum. ¿Saben por qué? Porque no es legal, porque no es ético, porque no hay nadie que esté por encima de la ley. Si yo les digo que sí, perdería el país. Y yo no quiero ser presidente del gobierno así. Sánchez sí, me quedó todo clarísimo, clarísimo. Pero atención a lo que dijo, la amnistía es solo el paso para volverlo a hacer. Es evidente. La amnistía es la independencia. Y por supuesto Sánchez la va a dar. Por supuesto va a prevaricar Pumpido. Por supuesto está prevaricando Álvaro García Ortiz y la banda de Garzón. Y esto es fundamental que se entienda. El mulo, el antropoide, el gorila que bajó por las escaleras ayer, es el Diosdado Cabello del dictador Sánchez. Ese va a ser el tono. Así nos van a tratar. A coces. A ver si se enteran los payasitos de Génova. Es que hay cada molondro del verano, hay cada chanquete, que en fin. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Déjame preguntarte una cosa, por curiosidad. ¿Cuándo escribiste tú la columna de El Mundo? ¿A qué hora? Pues la escribí como a las 6 de la tarde. Ah, amigo, a las 3 la escribí yo y la publicé. Era tan evidente que al leerte digo, bueno, ha visto exactamente lo mismo que yo.
porque se vio tan claro lo que pasaba ayer. Pero sí, en fin. Era clarísimo. Clarísimo, o sea, clarísimo. Bueno, yo, a mí una cosa que me sorprendía, porque yo lo conocía físicamente a esta acémila a la que ayer nombró portavoz Pedro Sánchez, y fíjate que nombró portavoz después de haberlo desnombrado, porque este... Bueno, lo echó había... al mes. Exacto, porque había era, sido era, antecesor. Era, le pegaba el micrófono, coceaba a los periodistas, sí, al mes sí, y medio sí, y ya sí. Lo había echado. Sí, sí, pero lo que en este tiempo en el que está fuera le ha sentado mal físicamente, porque estaba hecho un cebón mal encarado. O sea, sí, pues, bueno, sí, era un orangután, un paso atrás. De estar en la evolución de las especies. A ir otra vez camino de las cuatro patas, sí. Era un paso atrás, sí, señor. Sí. Bueno. Pues ayer vivió Pedro Sánchez un gran momento parlamentario. Al parecer le daba apuro debatir con Alberto Núñez Feijóo, que ya le había mojado la oreja en el Senado. Y lo señaló ayer con su poco de extrañeza el presidente del PP. Me pedía usted que mantuviéramos 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Quizá por eso, para humillar a Núñez Feijóo, hizo subir a la tribuna a lo más parecido a una acémila que tenía en existencias. Con decir que Sánchez, eso, lo que comentábamos hace un momento, lo fumigó de la portavocía para sustituirlo por Pilar Alegría, está casi todo dicho. Bueno, y hay que decir que es que mejoró con Pilar Alegría. Para sí, que sí, algo mejore con Pilar Alegría, Pilar Alegría ¿cómo tendrá hay que ver ser? Cómo tendrá que ser, claro. Sí, sí, sí. Y por eso eligió al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pura chusma. ¿Cómo estaría Puente, que hasta Pablo Iglesias dijo que Sánchez había optado por su perfil más agresivo e incorrecto? A veces, decía, abiertamente macarra. Para responder sí, a Feijóo. Sí, sí, sí. Fíjate cómo tiene que ser para que Pablo Iglesias lo llame macarra. Otra ilustre del podio, Rosa Villacastín, se escandalizaba su poquito. Pablo, que tú llames macarra a Óscar Puente es muy fuerte. Sí. No fueron los únicos. María López Brea contaba lo de Óscar Puente diciendo: ha nacido una estrella del macarrismo parlamentario. El capitán escribía en mi blog: salta la sorpresa, en el PSOE han encontrado para réplica a alguien más inútil que Pachi López. O tal vez el eslabón perdido de Atapuerca, entre Cromañón sí. Y los neandertales. Entonces, hay un hueco, y tú le veías la frente acromegálica, pero en grande, porque el acromegálico tiende al enanismo. Entonces este era como si hubieran puesto dos enanos uno encima de otro. ¿Sabes? Como hacen los enanitos toreros, que tiene mucha gracia. Sí. Sale un tío muy alto que ante el toro se parte y es que son dos enanos. Bueno, pues algo así. Dice, pero vamos, bueno, antes, cuando permitían ganarse la vida honradamente a los enanos toreros, ahora también se lo prohíben, al paro todos. Exacto. Sin embargo, mira, para gustos están los colores, porque nuestro gran Antonio Papel encontraba a Óscar Puente mordaz, afinado e ingenioso. ¿Qué me dice? Baño de realidad el que le dio al PP. El PSOE, concluía, tiene banquillo. hay algunos que es lo de... Mátalo Benito, Eladio, el del Barça, Tomás Reñones, dale Tomás, o sea, madre mía. Bueno, fue inenarrable el momento en que Puente trató de ironizar sobre el concepto de la libertad del PP. La libertad de tomar cañas en la pandemia, dijo, en alusión velada a nuestra próxima invitada, a Isabel Díaz Ayuso. Hombre, Puente, no jodas. Esas cosas debería reprochárselas a la presidenta del Congreso, que con tanta largueza te regalaba minutos de tribuna, porque Francina Barmengol, por mal nombre, se encontraba tomando copas en el interior del Hot Bar de Palma a las 2 de la mañana del 7 de octubre de 2020, en plena vigencia de las restricciones por la pandemia que a ella le tocaba garantizar. Que hubo que sacarla, además. Sí, pero sí. ¿Sabe qué conquista parlante? O sea, pero fue tremendo. Sí, sí. Y este, bueno, claro, o sea, pues es que ha tomado ejemplo de Pedro Sánchez. Le da igual 8 que 80. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto
es lo que Sánchez reserva a la media España que queda a su derecha, decía Fernando Navarro. Sí, es que es así. Los modales de Óscar Puente y la ecuanimidad de Armengol. David Mejía apuntaba en Twitter: Óscar Puente suena fuerte como ministro de Igualdad y Nuevas Masculinidades. Sí. Y finalmente, hasta Lucía Méndez se ha rebotado un poco. Lo he leído esta mañana, no sé, fíjate, si con sorpresa o con pena, porque claro, sí, Lucía es un referente. Es que haga lo que haga el PSOE, estará bien. Y hoy... Sí, sí. Y hoy no, o sea, sí, decía, ocultar quién subirá a la tribuna para hablar en nombre del PSOE y sumar en el debate de investidura es tomarse a broma el ejercicio de la política. Pues estoy perfectamente de acuerdo. No así el ejercicio de la dictadura, cuya primera jornada vimos ayer. El Diosdado Cabello del tirano es este matón, el antropoide. El Rubiales de Valladolid. Le faltó, sí, sí, agarrarse los hueviales y, exacto, saludar al público. Hay una caricatura en el ABC que lo retrata así, llevándose la mano al paquete, no, y aplicándolo con entusiasmo. Era evidente, si es que son todos los del PSOE, es una generación que es así, de ahí al Ramsés. Eso es. Y del Ramsés a sombras. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, me quedo a oír a nuestra presidenta madrileña. Muy bien, pues si a usted le duele algo, que es normal viendo lo que vimos, y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy los oyentes tienen un verdadero festín. Es que dio para mucho la jornada de ayer. No, tanto. Primera jornada del debate de investidura. Bueno, hay que comentar la intervención de Feijóo, por supuesto. Bien. Sus réplicas también, ya con menos papeles, menos, bueno, preparado. Y sobre todo la primera jornada de la dictadura de Sánchez, con el matón, que es el modelo de energúmeno, la banda de la porra que vamos a tener en su dictadura. A ver si se enteran los lamelibranquios, los chanquetes del verano azul. A ver si se enteran. Menos mal que el discurso de Feijóo de ayer fue todo lo contrario. Era el Feijóo del debate. Del debate te desprecio, de televisión. Te desprecio porque además eres un traidor. Y ese momento, bueno, ya lo haremos con Ayuso, pero es que me lo estaba comentando y es verdad. Cuando dice, me pedía 6 debates y ahora no llega al segundo. Y dice el otro, sí, sí, sí. Pues sube, cobarde, que te voy a preguntar por la amnistía, que era la clave de todo. Pero el desprecio a las cortes y al pueblo fue evidente. Que nos quiere tratar a coces, indudable. Bueno, Óscar Puente tampoco mencionó la palabra amnistía. No se atreven en el Partido Socialista a mentarla. Es que lo nombran y lo echan en el acto. O sea, lo bajan de eso y Patxi López lo echa. Por supuesto, la aparición estelar del exalcalde de Valladolid hay que comentarla. Estamos recibiendo ya muchísimos mensajes, como te puedes imaginar, en el contestador. Sí. También hay que abordar las exigencias de los separatistas, que no se nos olvide que al final, ayer por la tarde, insistieron... En que quieren la amnistía para volver a hacerlo. Corregido y pero aumentado. Además, y pagado por España. Claro, pues ese es su plan. Pues les escuchamos ya en el 648-91-9260. Vamos ya a la tertulia y a la presidenta de Málaga. Es la mañana. Es radio.